Vamos a empezar. Bueno, bienvenidos a la charla de Simplificando Controladores, ¿vale? Una introducción a Action Domain Responder. Para los que no me conozcáis, soy Miguel Ángel Sánchez. Llevo programando en PHP desde el año 2005 aproximadamente. Y en el grupo de PHP Valencia. Aunque yo empecé en el grupo de Symfony Valencia, allá por 2013, pero bueno, nos juntamos todos. A mí me gusta considerar el programador backend, ¿vale? En la parte front no la toco mucho, prefiero no tocarla. Y ahí me dedico a Wasm. Wasm es una pequeña aventura que hemos empezado hace poco unos compañeros y yo, ¿vale? Una pequeña empresa de desarrollo en medida, que trabajamos principalmente para startups, ayudándose en el proceso de definición de producto, la implementación del MVP. También ayudamos en la contratación de personal, formación, organización de equipo en las primeras fases. Y bueno, hablando de contratación, estamos buscando gente. Así que si estáis interesados en unirnos a nosotros, pues buscadme después y hablamos, ¿vale? Anteriormente he estado en otras startups, como BitRunners o Origo, y posteriormente estuve para diferentes empresas de proyectos. Si algún día os aburrís, tengo un blog en el que escribo algunas cositas sobre clean code y buenas prácticas. Y también tengo un... también participo en un podcast con este chico que se ha ido ahora. Sobre literatura de ciencia ficción. Simplemente es una excusa para tomar cervezas, pero bueno, estamos repartiendo chapas. Si luego queréis, podéis recoger unas cuantas. Nos podéis escuchar eso sí en iVoox y en iTunes. Se llama Leyendo Ciencia Ficción y sí, no somos muy originales con el nombre. Si os suena mi cara, que va a ser que no, quizá me hayáis visto en otras charlas anteriormente en PHP Valencia, como una sobre servicios web REST y una sobre OAuth y su implementación en PHP. Y si después de esta chapa os apetece verme más, pues bueno, aquí tenéis un par de enlaces. Imagino que esto luego se comparte en las diapositivas, ¿no? Para tener el enlace. Bueno, entramos en materia, ¿vale? Controladores. O como a mí me gusta llamarles, el cajón desastre de todo proyecto web. Según imagino que todos los que estamos aquí hemos trabajado alguna vez con controladores, con algún framework que simule o implemente MVC. También me imagino que sabéis perfectamente qué es y cómo funciona el MVC. Y también puedo suponer que seguramente habréis algunos controladores que preferiríais no enseñar a nadie, nunca más. Así que si os parece, aunque todos sepamos un poco de qué va el MVC, vamos a hablar de lo que es MVC y una pequeña evolución que ha tenido a lo largo del tiempo, ¿vale? Primero que nada es que MVC es un patrón que data del año 79 en Xerox PARC. O sea que de joven tiene poco. Lo siento por los nacidos en 79, pero no es muy joven ya. Y tuvo un auge en los 90 y a principios de 2000. O sea, 11 años después empezó a despuntar un poco. Pero lo más importante es que está pensado para su uso en aplicaciones de interfaz gráfica, donde cada componente, un botón o un input, tiene su propia tríada en MVC. ¿Vale? Importante este dato. Luego volveremos sobre esto. Dicho esto, os voy a lanzar una pregunta. El modelo, básicamente el MVC se compone de tres componentes, ¿vale? El modelo, que es el actor principal, podríamos decir, que aglutina la lógica. Luego tenemos la vista, que es el encargado de la representación final de los datos. Y la misión del controlador, básicamente, es ser un canal de comunicación entre vista y modelo. Y dicho esto, sí que os quiero lanzar una pregunta. ¿Cuántos creen que el modelo y la vista tienen interacción? Que levanten la mano los que crean que el modelo habla con la vista. ¿Y los que no? ¿Y el que no sabe no contesta? ¿Alguien? Vale, originariamente sí. La respuesta es que originariamente el modelo era el responsable de actualizar la vista, ¿vale? En el esquema de MVC. Pero el tema está en que si buscamos esquemas de MVC en un ML por internet, lo primero que encontramos es esto, ¿vale? Que podemos ver que es el usuario, el que hace uso del controlador, que manipula el modelo, que actualiza la vista, que luego vuelve a ver el usuario, ¿no? Es como un bucle sin fin de actualizaciones. Si seguimos mirando más imágenes que podamos buscar, vamos a encontrar que es la vista la que toca el controlador, y este es el modelo, y este es finalmente la vista. Si buscamos un poco más, encontramos uno en el que modelo y vista ni siquiera se hablan, y solo todo pasa por el controlador. Y si buscamos también un poco más, aquí habla todo el mundo con todo el mundo, y no hace falta ningún patrón para gestionar todo esto. O sea, cada uno ha hecho la interpretación que ha querido de MVC. Pero la realidad es que, como comentábamos antes, MVC no es un patrón arquitectónico. Es un patrón de interfaz de usuario. ¿Vale? Si buscamos la literatura de la época, de los documentos de Xerox PARC y tal,
podemos revisar que todo lo que pone es en relación a interfaces de usuario, a botones, menús, acciones, interacciones. De hecho, no se plantea como un patrón global que gobierne una aplicación entera, como estamos haciendo a día de hoy en la parte backend, que implementamos un patrón MVC en toda nuestra aplicación. No está pensado para eso. La intención, repito, es que cada elemento tuviese su propia triada y que esto se comunicase mediante un sistema de mensajería tipo Event Subscriber. La gente que toque más frontend, quizás esto suene un poco a Redux, a React, el estado propio. Realmente Redux al final es una refinación de MVC adaptado un poco más a los tiempos de hoy. ¿Vale? Y si esto es así, ¿cómo es posible que haya llegado a ser el paradigma dominante en casi todas las aplicaciones web que estamos utilizando? Porque todos los frameworks que hemos utilizado implementan MVC, ¿no? Suponemos. Porque lo cierto además es que en una aplicación web MVC encaja bastante mal. Sobre todo en una aplicación web monolítica, que viene renderizada desde el servidor. El protocolo HTTP no tiene estado. Una petición se crea, se procesa, se responde y muere. No es una aplicación de escritorio como se hacían antes, en las que tú arrancabas la aplicación y hasta que no la cerrabas, todo seguía en marcha. Aquí sí que tenía sentido un flujo de MVC en el que todo estuviese constantemente en actualización, pero aquí, a día de hoy, sobre web, no tiene ningún sentido, ¿vale? Porque no manejamos una interfaz viva. La interfaz se crea y se destruye con cada petición. ¿Y entonces qué? ¿Cómo llevo esto al backend? Pues bueno, la primera referencia sobre MVC y backend viene de la mano de Sun Microsystems, ¿vale? Cuando estaba implementando su patrón Model 2 en sustitución de Model 1, tampoco son muy genios con los nombres, decidieron coger los nombres de los componentes de MVC, reinterpretarlos a su manera y añadirlos en su patrón. Luego, además, vino Apache Struts, que era un framework de Apache para implementar Model 2, que tuvo mucho éxito, y en el mundillo del desarrollo en backend, pues asimilaron los componentes tal cual los había pensado Sun, no la forma original que había propuesto Xerox PARC con MVC. ¿Y entonces qué decía Model 2 que debían de hacer los controladores? ¿Cuál era la reinterpretación que había hecho Sun Microsystems? Pues en un artículo de la revista Java World del año 99, que podéis ver aquí en inglés, nos decía que, debidamente implementada, la arquitectura Model 2 resulta en una concentración de la lógica de negocio en el controlador, siendo las páginas JSP responsables de la vista. O sea, todo lo que tengas, mételo aquí, en el controlador, sin miedo a nada. ¿Por qué cuajo esto entre los programadores? Pues no sé si por pereza, si por sencillez, pero sí quedó confundido para siempre el concepto y el propósito del controlador en MVC. Por lo tanto, lo que estamos nosotros implementando a día de hoy, creyendo que ese MVC es básicamente un MVC adulterado por Model 2, por lo que ya hemos sido engañados, ¿vale? ¿Y entonces qué aspecto tiene que haber un controlador después de todo este periplo histórico? Os voy a enseñar un ejemplo de la vida real, ¿vale? Lo he buscado por GitHub, no voy a decir nombre de proyecto, no voy a decir nada, pero bueno, si no me falla el vídeo, y espero que no. A ver. Esto es random, no he cogido el peor, tampoco he cogido el mejor, he cogido un término medio de un controlador. Son 24 segundos de scroll, ¿eh? Y no es el peor, ¿eh? No es el peor que he visto. Pero bueno, acabamos un poco un control de daños de lo que hemos visto aquí, ¿vale? Ni más ni menos que 618 líneas de código, ¿vale? 31 ports, porque sí. 16 métodos, de los cuales 12 son públicos. O sea que única responsabilidad, ¿no? Este controlador tiene muchas responsabilidades. Y 106 líneas de comentarios, o sea, una sexta parte del código son comentarios. Que sean anotaciones, será blog para documentación, no lo sabemos todavía, pero bueno, que tiene tela. Yo cuando veo esto en un proyecto que me toca trabajar con él, pero que no es mío, o incluso si es mío, ¿sabéis cómo se me queda el cuerpo después de ver esto? Pues bueno, se me queda así. Se me queda así porque luego hay una serie de cosas que tengo que hacer cuando incorporo a gente al proyecto, como por ejemplo explicarle cómo está organizado el proyecto a alguien. Y yo pues a mí pues me cuesta un poco entender, imagínate explicar.
Y luego además, cuando esa persona, bueno, se lo acabo de explicar, te miran fijamente, ¿no? Y en sus ojos hay un brillo también, que dices, este tío me quiere partir la cara ahora mismo, y no es mi culpa. Pero luego llega algo peor, que es que el producto no le asigna la tarea a esta persona. Y esta persona, pues, teme no salir con vida de la ISU, teme acabar su primer día porque no puede acabar la tarea. Y al final, pues normalmente la experiencia me dice que si el proyecto está muy desastroso, acaba yéndose y abandonando el proyecto, a buenas o a malas. Vale, la verdad es que nunca me han pegado, pero bueno. ¿Y por qué esto es tan malo, no? O sea, ¿qué problemas tienen estos controladores tan gigantescos? Pues lo primero de todo es que contienen lógica de dominio, ¿vale? Tienen lógica de negocio metida adentro. ¿Y esto qué implica? Esto implica que si nuestra aplicación es medianamente normal, o sea, que tenemos una parte frontal, tenemos una parte administrativa, igual tenemos comandos para facilitar algunas tareas, si la lógica está en un controlador y tenemos tres controladores que hacen la misma acción, crear un usuario, a mí no me salen las cuentas, esto está triplicado. Y el día que venga la gente de negocio y nos diga, vamos a vender una aplicación móvil, vamos a crear una API REST, pueden pasar dos cosas. O nos planteamos y digamos, vamos a refactorizar, o cuadrupliquemos el código en el próximo controlador y se acabó. Y como la gente de productos suele ser bastante fan de refactorizar, pues vais a cuadruplicar el código. Lo siento, pero es lo que hay. ¿Qué más tiene? Pues son difíciles de testear. O sea, los controladores de por sí ya no son un plato de gusto, porque unitariamente cuesta bastante, a veces pertenecen al propio framework. Moquear todas las dependencias de su creación es complicado. Pero si además tienen lógica de negocio y no los testeamos, no estamos testeando lógica de negocio, que es ya importante en este caso. Podríamos hacer test en end-to-end, funcional, y aún así tendríamos algo, pero seguiríamos sin tener test unitario de la parte de lógica. Y eso es peligroso. ¿Qué más? Archivos enormes. 618 líneas, o sea, habla por sí solo, es una barbaridad. Un archivo tan grande implica que si tú tienes varias tareas en el backlog, muy probablemente dos de esas tareas tienen el mismo archivo. Sí, tenemos JIT, luego podemos hacer un merge y quitar, pero yo he visto carreras de gente por mergear antes su código para no ser que merge el de los demás. No es bueno tampoco esto. Configuraciones incrustadas, anotaciones. Bueno, el bien, el mal, anotaciones sí, anotaciones no. Yo personalmente anotaciones no. Anotaciones, configuraciones con archivos de configuración y código en el archivo de código. Luego, el difícil mantenimiento y peor crecimiento del proyecto. Bueno, si tus programadores están haciendo carreras para acabar cuanto antes y están copiando y pegando casi todo en otros controladores, pues sí, esto va a escalar muy, muy mal. Y luego, la curva de aprendizaje, ¿vale? Cuando entra alguien nuevo, después de hacer toda la explicación de esto lo que han montado, encontrar las cosas, por ejemplo, el registro del usuario. Pues podría estar en el controlador de usuario, podría estar en el controlador de login, en un controlador de autorización, en el que tenemos también Facebook y otras. Podría estar en cualquier sitio, en realidad. Igual están en varios sitios también y no lo sabe nadie. Y, por supuesto, bueno, no es solid. Empezando por la OS, si tiene 12 métodos públicos, difícilmente tendrá una única responsabilidad esto. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Pues bueno, vamos a hablar ya de Action Domain Responder, ¿vale? La alternativa. Action Domain Responder fue propuesto por Paul M. Jones, y no sé si lo conocéis, pero bueno, es un experto en PHP reconocido internacionalmente, miembro votante del PHP Framework Interoperation Group, autor principal de la recomendación PSR4, director de PSR1 y PSR2, contribuidor de Zen Framework, autor de Framework Aura, no sé si lo conocéis, un poco exquisito. Vale, pero este señor propuso ADR como una alternativa server-side real, ¿vale? Real a MVC, ¿vale? Siendo un patrón pensado para aplicaciones basadas en HTTP, o sea, en el flujo request-response, que la ventaja es considerar teniendo en cuenta que los frameworks a día de hoy no implementan MVC. Si tú buscas en documentación de, por ejemplo, Symfony o Laravel, en ningún momento se hace referencia a MVC. Se hace referencia a request-response, que es lo que hace el protocolo HTTP. Petición, procesamiento, respuesta, fin. Y es complejo de entender esto, pero la verdad es que no. Si entendemos ya MVC o Model 2, comprender ADR es relativamente sencillo. Miramos el gráfico. Nos recuerda a uno de los 7 u 8 que hemos visto antes, ¿no? En este caso, el actor principal es la acción como punto de entrada, el dominio como parte de la lógica y el responder como responsable de la vista. Para que lo entendamos un poco más, vamos a comparar cada componente de ADR con un componente de MVC y así lo veremos más claro. Por ejemplo, bueno, el round one, el model contra domain.
Aquí la diferencia, pues bueno, es, realmente es poca. Es más a nivel concepto y a forma de hacer las cosas. Por ejemplo, aquí responder y domain no interactúan nunca. Al contrario que antes, aquí nunca van a interactuar. Lo único que sí que es cierto es que el responder puede conocer los objetos de dominio, como las entidades y las colecciones, pero solo a nivel de representación. Nada de modificar ni de alterar nada. ¿Qué más? El domain en este caso no está concebido como una única clásica, una única clase, ¿no?, que gestione toda la lógica. En MVC clásico, lo que sí que estaba claro es que era un componente pequeño y toda la lógica cabía en una clase que era el modelo. No iba a irse mucho de madre y estaba bien pensado. En la aplicación web grande, desde luego no. Meter toda la lógica de un componente en una clase va a ser muy complicado. También la elección del nombre no es casual. ¿Cuántos os ha venido a la cabeza Domain Driven Development cuando he dicho domain? A casi todos, seguramente. Pues la elección de este nombre es para forzar un poco al programador a pensar en patrones de diseño y en como application service o use case que son muy comunes en arquitectura hexagonal, en DDD, etcétera, etcétera, para que podamos modelar el dominio de la aplicación, porque aquí ya no será una clase, aquí se va a ser una capa. Vamos a tener una capa de dominio que tendrá muchas clases, muchos casos de uso, y no va a ser únicamente un archivo, no va a estar todo concentrado en un archivo. Luego, pues cualquier acción que el sistema pueda ejecutar, pues pertenecerá a esta capa de dominio, ¿vale? Vamos con la vista y el responder, ¿vale? Que aquí hay un poco más de cambio. Aquí, pues bueno, en MVC clásico recordemos que el controlador, en el adulterado este que hacemos nosotros, es el controlador el que se encarga de coger el template, pasarle los datos, renderizarlo, meter las cabeceras en la respuesta, el código de respuesta también lo gestiona todo desde el controlador. Aunque los frameworks lo ocultan un poco, seguimos haciéndolo en el controlador. Cuando creamos una new response, se le asigna un status code, unas cabeceras por defecto, etcétera, etcétera. Esto, pues para separar, porque al final es lógica de presentación con lógica de ejecución, para separarlo ADR introduce la clase responder. La clase responder básicamente es la que se va a encargar de esta parte que estaba haciendo antes el controlador. Vamos a separarlo totalmente. Ya no se encargará el controlador de las cabeceras ni los status code. Se encarga la clase responder únicamente. Y la única regla que tiene una clase responder es que lo único que tiene que hacer es encargarse de esto. Da igual que si queréis tener un responder para toda la web, allá vosotros. Si queréis tener uno específico para cada acción, cuestión de gusto. Si queréis tener unos cuantos para varios casos, por ejemplo, pues un responder para excepciones, uno para JSON o XML, eso es cuestión de gusto. Son reutilizables, no hay ninguna cara respecto a eso. Y finalmente vamos a ver la comparativa entre controller y action, que aquí sí que hay más chicha, ¿vale? Primero repasemos un poco los controladores de Model 2 y MVC. Lo primero es que recordemos que tenían varios métodos públicos, ¿no?, que se correspondían con varias rutas o acciones. Quedémonos con la palabra acción, ¿vale? ¿Esto qué hacía? Pues dependencias muy variadas. Si yo tengo 12 casos de uso metidos en la misma clase, voy a tener las dependencias de 12 casos de usos cargadas en el constructor. O como en el caso de muchos frameworks, te inyecto el container y es un buffer libre de servicios, puedes hacer lo que quieras, haciendo cada vez más pesado el framework y toda la aplicación. Y una cosa que no habíamos visto antes, como tampoco hay reglas en este aspecto, pues en el mismo controlador igual estabas devolviendo XML, JSON, HTML. Si no eres un tío organizado y tú mismo habías decidido hacértelo de tal manera, pues lo más probable es que tuvieses un batiburrillo de cosas. ¿Y entonces en qué se diferencian los actions de los controles? Pues bueno, muy sencillo. Recordemos que habíamos dicho que el controlador tenía 12 acciones. Pues si pasásemos ese controlador a Action Domain Responder, tendríamos 12 clases diferentes, una por cada acción, ¿vale? Cada ruta se correspondería a una única acción. Estaréis pensando, hostia, cuánta clase, ¿no? De 12 clases, voy a coger un controlador que tenía, lo voy a segmentar en 12 clases, esto es mucho. La verdad es que no, o sea, se os va a parecer, cuando lo veáis un poco el ejemplo, veréis que es bastante sencillo, las clases son muy pequeñas, ya no estamos conteniendo lógica de negocio dentro, básicamente estamos invocando el dominio y a un responder y se quedan archivos muy pequeños. Y sobre todo, esto no es algo nuevo. Esto sucede desde hace mucho tiempo con microframeworks como Slim, Silex, Hanami de Ruby, para los que lo toquéis, o Flask de Python, donde se asocia a cada ruta a una closure o directamente a una única clase. En nuestro caso pues optamos por clases. Yo cuando empecé con Silex me estaba gustando, la verdad, bastante más la metodología de hacer estas cosas así que un framework grande en el que acumulabas código y código y se te iba un poco de madre. Después, ¿qué más? Un action interactúa con el dominio de la misma forma que lo hace un controlador con el modelo. Esto no ha cambiado.
se instancia la parte de dominio que necesitemos y se hace. Pero bueno, no interactuaremos con la vista, porque para eso estará el responder. Los datos que recojamos de la respuesta del domain se lo pasaremos al responder y él se encargará ya un poco de hacer lo que tenga que hacer. Por tanto, ¿qué nos queda de trabajo hacer en el action? Pues muy sencillo. Lo único que hacemos es procesar la request. Validamos el método, cabeceras, que los parámetros que vengan en el query string sean los que necesitamos, las cookies, la autenticación, esta ruta se puede acceder, no se puede acceder, logueado. Y el resto, todo queda delegado a domain y responder. ¿Vale? ¿Cuáles son las ventajas de todo esto? Pues bueno, lo primero, hay una fuerte separación de responsabilidades. ¿Vale? Cada clase se encarga de su parte y además está muy definida cada responsabilidad. Después, clases muy pequeñas, al contrario que habíamos visto antes, que teníamos unas clases gigantescas y casi intratables, aquí tenemos clases muy pequeñas. Esto es fácilmente testeable. Una clase pequeña pues también es más fácil de testear que una clase grande y además las dependencias son pocas porque solo ejecuta un caso de uso. Favorece el uso de patrones de comportamiento para moderar el dominio. Esto el patrón no te puede obligar, pero sí que intenta que tires a atender de patrones como command o use case para modelar toda la lógica, ¿vale? Y sobre todo el tener muchas clases contribuye mucho al naming, ¿vale? Simplificando la comprensión del proyecto. Por ejemplo, antes teníamos un user controller. ¿Qué hace un user controller? Pues hace muchas cosas de controller. ¿Y qué es lo que hace el delete user action? Pues elimina al usuario, únicamente. Luego, añadir nuevos casos de uso es prácticamente mecánico. Una vez has pillado el flujo de trabajo aquí, todo consiste en crear tu caso de uso con el patrón que hayas elegido, con application service, use case, command, da igual. Crear el action asociado, decidir si vas a utilizar un responder de los que ya tienes o bien crear una medida y ya está. Con 3-4 archivos ha salido todo. Y bueno, nos anima a seguir los principios Solid y Clean Code. Bueno, hasta aquí la explicación de VR. Tengo tiempo, David, para hacer mi show de code. Bueno, aquí hay un pequeño proyecto que he montado en un ratito, la verdad. A ver si lo puedo ver desde aquí. Este sería un proyecto montado con ADR, ¿vale? Está basado en Symfony 4, porque es bastante flexible y nos permite utilizar la estructura que queramos. Si luego le queréis echar un ojo en casa, me queréis abrir una ISU, me queréis poner a parir ahí, no pasa nada. Accederlo a través de las ISUs. Os he dejado un poco de documentación para que veáis cómo va el proyecto más o menos. Y ahora os lo explico, ¿vale? Aquí lo importante está siempre dentro de SRC. Y aquí, bueno, hay tres carpetas importantes, ¿vale? Tenemos la carpeta de action, la de domain, o olvidados de migration, que son migraciones, y el responder, ¿vale? Cogemos un caso de uso básico, vamos a entrar dentro de action y vamos a, bueno, explico un poco el proyecto, no lo he dicho. Esto es una API REST para un blog muy simple, ¿vale? No hace nada más que crear autores, post y leerlos y eliminarlos. Cuando entro dentro de action, yo me lo divido en dos partes, en autor y post. Dentro de autor tengo un action, por ejemplo, el de crear un autor. Entro ahí. ¿Vale? Y esta es la clase que se queda finalmente, ¿vale? 50 líneas de código para un único caso de uso, 8 dependencias externas, el constructor solo recibe un parámetro, el entity manager, yo recupero el repositorio que necesito, instancio los responders que me pueden hacer falta. Como mi clase solo tiene un método, la hago autoinvocable con el método invoke de PHP y hago pues lo que hace una action. Válido content type, que pueda deserializar el contenido que viene en JSON. Si cualquiera de estas dos cosas fallas, pues lo gestiono con una excepción. Y luego accedo a la capa de dominio. ¿Cómo? Pues meto un try catch para asegurarme de que no haya ningún problema a nivel dominio. Yo utilizo el patrón command para encapsular mi lógica, ¿vale? Aquí creo un comando de eliminar el autor, le paso el contenido. Con el handler creo el handler y lo instancio, lo manejo. Si os sucede algún error, otra vez el responder de excepciones, y si no, pues utilizo otro que es el de resource, o sea, que devuelve un recurso. Y hasta aquí está mi action. Simple, testeable, mucho. Unitario funcionalmente, como tú quieras, porque al final tiene muy poca dependencia y no extiende de ninguna clase propia del framework. ¿Qué más tenemos? Si nos vamos a la parte de domain, aquí hay un poco más de sustancia, ¿vale? Aquí tenemos las entidades del ORM, aquí tengo algunas utilidades compartidas por varios casos,
Y dentro de los módulos, pues los dos módulos que yo manejo, que son autor y post. Veamos el mismo caso, ¿vale? Entremos en autor. Los que hayáis ido a la charla de la manera hace un rato, igual os suena esta estructura, que es un poco la CQRS o la arquitectura hexagonal. Yo lo divido todo en la aplicación dominio infraestructura. Bueno, en dominio me dejo un poco interfaces y excepciones, y en infraestructura e implementaciones. Y la magia, la meto dentro de la aplicación. Antes habíamos visto el caso de crear un autor. Pues vamos a ver en qué se divide. Recordemos que había dos llamadas, una que creábamos el comando y otra en la que hacíamos el command handler, o sea, que iba a manejar un poco todo esto. En este caso, la creación pues básicamente recibe un array, yo lo paso por una cláusula de guarda que valida que el contenido sea correcto, si no va lanzando excepciones de cualquier tipo, y ya está, una clase muy sencilla y también muy testeable. Y el command handler, pues bueno, no es mucho más grande, simplemente recibe un repositorio, es el que sabe cómo crear un autor, pasándole el UID, pasándole el nombre que ha recibido, utiliza el repositorio como él sabe que lo tiene que hacer. Si tuviese que disparar algún evento, lo dispararía desde aquí o desde la propia entidad. Y aquí acaba la capa de dominio. También es muy testeable, muy sencillo y muy pequeño. Por último, nos queda la parte de... Sí, la parte de las respuestas, los responders. Yo me he creado tres posibles responders, el de respuesta vacía, por ejemplo, cuando hago una eliminación de un recurso, pues como no tengo que devolver nada, pues devuelvo un código 204 sin contenido y que todo ha ido bien, pero no te voy a devolver nada. El de excepciones, que recibe un objeto de tipo excepción y sabe cómo convertirlo en la respuesta, utilizando el código como status code y el mensaje como cuerpo. Y el de recurso, que es un poco más complejo, porque básicamente instancia un serializador, ya que voy a serializar objetos complejos y tal, recibe el recurso, lo serializa, lo revuelve con un código 200, la cabecera del contenido y poco más. ¿Vale? Se queda todo bastante limpio y bastante pequeño. Si me diese, por ejemplo, por editar un caso de uso, para mí es muy sencillo, esto lo hago también en mi IDE, ¿no? Imagina que quiero cambiar el delete de autor. Pues simplemente buscando la clave del delete author, esto es lo que os comentaba del naming, yo ya tengo el action, el command y el command handler, lo tengo todo a mano. Según lo que quiera cambiar, sé en qué clase tengo que meterme. Si quiero cambiar la implementación de cómo se guarda, me voy al handler. Si quiero cambiar los parámetros que necesito, me voy al command. Si quiero cambiar la forma en que recibo la request, me voy al action. Los cambios son rápidos, muy rápidos. Y lo que os contaba, es muy mecánico también. Y luego la par de test, me ha dado tiempo a añadir un par, solo. Por ejemplo, podemos ver, mira, el de get autor. Esta es la parte de la query en la que testeo cuatro casos de uso. No tiene mucha cosa más. Y esto en el objeto que recibe los parámetros. Son pocos casos de uso, son test pequeños, todo muy conciso. ¿Vale? Y bueno, para mí esto es un salvavidas, porque cuando intento meter a gente en un proyecto les explico la mecánica y se asimila rápido. Quizá el primer día no, quizá la primera semana aún tengas algunas dudas, pero dentro de muy poco tiempo esta persona es productiva, porque esto está casi industrializado, es muy mecánico al final trabajar en este tipo de proyectos. Y bueno, pues nada más, si queréis hacerme alguna petición aquí o lo que sea, pues ya está. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Está todo claro? ¿Ah? ¿O hasta aquí? ¿Qué chapas? Pasar por aquí.